Desde pequeña, a los 7 años ya empecé con episodios de, de migraña, pero bueno, en esa época realmente me la achacaban a dolores de cabeza, que si era por sinusitis, ya fue en la edad más adulta cuando realmente ahí me diagnosticaron migraña. Me la van home, porque yo tenía unos mal de cabeza muy bestias, muy bestias, y ahora no sabía de qué podía venir. Bueno, a mí medio de repente, tan tranquilamente en casa, por la noche estaba sentada cosiendo, y, y de repente es como si me partían la mandíbula con un hacha, que algo horroroso, yo iba por el pasillo diciendo, pero qué me pasa, pero qué me pasa, no, no sabía qué era. Eh, pues al principio era más eh, tensional, hormonal, que era una migraña más episódica y desde hace dos años es una migraña, migraña crónica, que quiere decir que es más de 15 días al mes con, con migraña. Eh, está clarísimo que tienes una cefalea... Racimada, alias eh, que estivo en inglés, eh, cluster headache, que es una inflamación del trigemín. Me fui a un neurólogo y entonces me detectaron que era el, el nervio del trigemino. El trigemino sale de aquí, por lo visto, y pasa por aquí, por el medio de la cara y por debajo del ojo, por esos tres sitios. Eh, en mi caso es una miraña con aura, entonces eh, yo pierdo visión de un ojo. se me paraliza toda la parte derecha, pierdo eh, fuerza pues, en la mano, en, en la pierna incluso, noto que pierdo, que pierdo fuerza, eh, claro, el dolor de cabeza, que es bastante pues, fuerte. La, aquesta cefalea, en principi, et ve quan estàs relaxat, bàsicament, eh, al migdia, si vas a casa i estàs relaxat, et ve, i si no, a la nit, quan estàs dormint, et ve. Llavors, eh, et puja per aquí darrere, toda la mandíbula y el cap y como si clavesen un un clavo l que eso es algo bueno, mortal, mortal mortal, es un dolor que no lo puede nadie imaginar, le llaman el dolor del suicidio, es curioso, eh, porque parece una mentira que una cosa que sale del cerebro te, no te dé dolor de cabeza, una parte hormonal sí que es muy importante, pero no es todo. O sea, yo sé que hay, por ejemplo, los días que hay mucho aire, yo lo llevo muy mal. El sueño, por ejemplo, tengo que ser muy constante con las horas de sueño porque sé que me afecta. No hi ha, no hay cap causa. Es una inflamación de y, y punto. Yo creo que fue... Claro, disgusto, el disgusto de la muerte de mi marido fue muy fuerte. Cada tres mesos, eh, toxina botulínica en, en la cabeza, bueno, son pinchazos por toda la cabeza, por la parte de la sierra y, y, bueno, por esta parte de aquí. Que és un, un inhalador i amb aquest, pues bueno, pues, eh, es passa. I després que va sortir lo de l'oxigen. Amb el moment que et dona eh, el mal de cap o la cefalea, tu tranquil·litza i tu fa passar una miqueta. Bueno, una piqueta no, te fue a pasar. No, ahora ya no me, el ataque fuerte no me ha vuelto a dar porque no dejo de tomar la medicación. Yo tomo una pastilla por la mañana y otra por la noche. Desde luego no, no las dejo porque como las dejara, en el momento que quiero bajar la dosis y tomar solo una pastilla, ya empieza a avisarme que está ahí. Y claro, otra vez vuelvo a tomarme las dos pastillas. Lo que te pide el cuerpo es estar en la cama a oscuras encerrada porque te provoca náuseas, eh, y vómitos, o sea te, te molesta la luz, te molesta el ruido, pero es que al final tienes que aprender a vivir, tienes que intentar trabajar lo que puedas el día que estás bien, intentar sacar el máximo partido, el día que no, pues intentar hacerlo imprescindible. Es una, es una malaltía que, que no es siempre igual. Llavors, encara que tu et sembli que la tens controlada, que ja sàpigues quan vindrà, que saps quan vindrà o el que sigui, et canvia i, i, i et ve d'una altra manera. Jo, per exemple, no m'escondo que tinc migranya crònica i que lo sufro. Creo que hay que intentar sacar el estigma de, de la migranya i que se ve que és una enfermedad que hay que intentar trabajar cada dia i que que convivir con ella.